Luego de la caída de casi 7% de la bolsa de Shanghai, este martes el Banco Central Chino anunció un nuevo plan de estímulos, una fuerte inyección para el gigante asiático de 20 mil millones de dólares que le darán más liquidez a la segunda economía mundial. Queremos analizar el tema, para eso nos acompaña Alejandro Puente, director del Centro Chile-China de la Universidad Santo Tomás. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. No, gracias a ti por la invitación, Sebastián. Alejandro, ¿qué tan dramática es la situación en este comienzo de año, bien turbulento tras la caída que vimos este lunes? Hubo mucho susto, reacción también en otras bolsas a nivel internacional. ¿Cuál es la dimensión del problema? Sí, efectivamente hubo un efecto contagio bien importante con caída en bolsas en Europa, incluso en la región y en Chile, aunque bastante menor algún efecto. Pero la verdad es que era una situación esperable. Si bien es cierto, hay distintos factores y algunos son, podríamos llamar, estructurales, que efectivamente van a seguir golpeando la bolsa china. Hay uno particularmente importante, que es que el próximo 8 de enero termina un periodo donde había prohibición de venta a accionistas, a grandes accionistas de acciones. Precisamente que este periodo se inició cuando se dio la gran caída de la bolsa que tuvimos a mediados del año pasado para impedir esa caída. Entonces, ante la eventualidad o ante el hecho concreto de que se vencía este plazo, era esperable una salida importante de tenedores de acciones a vender sus papeles y, por lo tanto, provocar una caída. Y lo que se está dando es una anticipación de este o sea, fenómeno. Esto tiene que ver con un hecho súper puntual, que es esto que ocurre el 8 de enero, más que con temas estructurales, o esos temas estructurales respecto a las aprensiones sobre la salud de la economía china están igual de fondo detrás de esta caída de este lunes. No, por supuesto que también inciden. Y tal vez hay más bien un efecto de largo plazo que podríamos llamar tendencial con respecto a la bolsa china, de ajustarse a la baja producto de distintos factores. Por ejemplo, la desaceleración en el crecimiento de China, particularmente los datos que hemos estado viendo recientemente con el PIB industrial, que tiene 5 meses seguidos con caída. Son datos preocupantes. Son datos que, por supuesto, preocupan y están detrás de cosas como el precio de las materias primas, de los commodities, que también se les llama, y que, por supuesto, son muy importantes para distintos países de la región, entre ellos Chile. Se habló mucho durante el año pasado respecto a la posibilidad de que se estuviera incubando como una burbuja bursátil allá en China, en momentos en que hubo precisamente fuertes caídas también, como las que tú mencionabas a mediados del año pasado. ¿Es posible que ese escenario se repita nuevamente este año, o está descartada ya esa posibilidad de que se esté o se haya incubado precisamente aquella burbuja? Bueno, efectivamente, podríamos decir que había una burbuja que en alguna medida se desinfló. ¿Por qué? Bueno, porque hace 2 años el índice, por ejemplo, Shanghai, está 150% más bajo de lo que llegó a estar a mediados de año, y lo que tuvimos fue una corrección de aproximadamente 30%. En este sentido, hubo de alguna manera una corrección a la baja, pero que, por supuesto, no corrigió totalmente lo que se había inflado la bolsa china. Y habría que ver que estaba detrás, por supuesto, de este crecimiento de la bolsa china en el último tiempo, que tiene que ver con algunas políticas de estímulo del propio gobierno chino. Entonces, en la medida que esta corrección fue parcial, lo que vemos probablemente son algunos efectos adicionales y que debiesen manifestarse, por ejemplo, cuando algunos accionistas que no se les permitía vender sus acciones puedan hacerlo a partir del 8 de enero. ¿Queda espacio todavía para una corrección mayor de la bolsa china? Seguramente. O sea, veremos caídas, y eso no debería llevarnos a una alarma muy grande, en el sentido de que es esperable. Exacto, porque efectivamente tenemos que pensar que estamos todavía bastante arriba de lo que estaba la bolsa. Por ejemplo, el índice de Shanghai está algo sobre los 2.000 puntos hace algo más de un año, y está actualmente en 3.200 puntos, algo más. De manera tal que todavía hay espacio para algún ajuste. Perfecto. Alejandro, uno cuando habla de China, en general tiende a perder las proporciones por lo grande que es ese mercado. Y hoy día veíamos un estímulo de 20 mil millones de dólares, que eso equivale a cerca, no sé si podemos redondear, a un tercio del presupuesto de Chile para este año 2016, por ejemplo. Pero, ¿qué significa esa inyección de 20 mil millones de dólares para el mercado chino? ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, para los commodities o para nuestro país? ¿De qué manera podría repercutirnos? Bueno, precisamente lo que está ocurriendo actualmente en China es que hay algunas estrecheces de liquidez. Y esto lo que está buscando, de alguna forma, es aumentar la liquidez y sostener el mercado accionario. Dada el tamaño de la economía china, probablemente esto va a tener algún efecto para impedir
mayores caídas, pero no para revertir la situación que estamos viendo con respecto a los precios de las materias primas o al crecimiento de la economía china. Este es un estímulo que, de hecho, es una fracción de lo que en algún momento fue el estímulo de la Fed en la economía norteamericana, que estaba en torno a los 80 mil millones de dólares mensual. Entonces, es apenas una cuarta parte. Y esto era mes a mes que se hacía en la, en la economía norteamericana. Entonces, y aquí tenemos que recordar que la economía china, si bien es cierto, en dólares corrientes, es la segunda economía del mundo, en dólares ajustados por paridad de poder de compra, es la primera economía del mundo, de tal forma que es una magnitud relativamente moderada si pensamos en el tamaño de esta economía. Alejandro, entonces esta inyección en particular y quizás otras que pudieran venir, pero ocasionalmente, ¿no deberían cambiar la tendencia del precio del cobre en el mercado internacional? No, yo estoy convencido de que no. Ajá. Y eso, entonces, en definitiva, el efecto que puede tener esto es bien limitado para nuestro país, no solo por el lado del cobre, sino por otros efectos que pueda tener esto, digamos, en la dinámica de la economía china. Sí, no solo para nuestro país, en general para los productores de materias primas, porque lo que estamos viendo es caída en materias primas alimenticias, como la soja, el cobre, el hierro y el petróleo, los combustibles. Ajá. Respecto a la economía china, bueno, ya lo hemos mencionado, ha atravesado la conversación hasta ahora, pero ¿qué perspectivas hay de crecimiento para este año en la economía china? ¿Son peores a las del año pasado o no? ¿El frenazo va a ser más fuerte? Sí, de hecho la expectativa promedio está en torno al 6,3% de crecimiento. Todavía no tenemos datos definitivos del crecimiento del año 2015, pero está en torno al 6,8%, es decir que se espera que China crezca aproximadamente medio punto porcentual menos de lo que creció el año pasado. Ahora, este es un proceso que debiésemos esperar en el caso de una economía que se va haciendo más rica. Sí, claro. Por ejemplo, nadie se cuestiona que Alemania crezca 2%, varios puntos menos que China. Claro, porque lo considerado bajo. Porque es una economía mucho más rica. Bueno, China, en la medida que se va enriqueciendo también, en alguna medida, tiene que irse desacelerando. Lo que pasa es que hay otros factores que además inciden en la poca demanda de materias primas. Por ejemplo, tiene que ver además con la reconversión de este crecimiento. No solamente está creciendo menos, sino que está creciendo menos en el sector industrial, que demanda muchas materias primas y más en servicio. También la composición por el lado de la demanda es menos consumo, es menos inversión, menos exportaciones y más consumo. Y esto también implica menos demanda de materias primas. Claro, es parte de la transformación estructural que está viviendo China. Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas venido para darnos contexto y dimensionar este inicio de año algo turbulento allá en el gigante asiático. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias a ti.